buenos días con todos. En esta ocasión queremos agradecer aquella Emilia Primitiva desde Guaire traernos hoy día un presente para el Pixtapacui de este año 2024 en nombre de Pepe y Mary. Estamos muy agradecidos, Pepe y Mary, estamos muy agradecidos por el presente. Muchísimas gracias, los estamos esperando. Entiendo que todavía no han llegado por el motivo de trabajo, pero acá le estamos esperando, Pepe y Mary. Gracias, tía. Gracias a todos los que nos están acompañando. Gracias, Gracias, tía. Gracias, Salud. ¿Cómo comenzamos el festival Pixtapacui? Carhuamayo, Carhuamayo, ya estamos aquí, ya estamos con el primer mayordomo, don Silvino Julián, y su linda esposa Jenny Inche. Qué grande, bonito. Salud. Carnicero. Thank you.
tela. ¿Qué añadiera? ¿De la qué? Ya, ya. Estoy listo. ¿Qué tal amigos? Ya retornamos aquí en el Pistapacuy del primer mayordomo don Silvino Córdoba y su esposa Jenny Inche. Un saludito muy especial para la gente de Guayamayo. Listo. Son las donaciones de los amigos. Don Silvino, este es el torito donado por su amiga Nelly Trinidad. Gracias, Nellycita, muy agradecido, gracias por el toro, Nelly. Ya justo estamos acá ya para empezar a hacer el Pistapacuy. Gracias, Nelly, muchas gracias al Merco. Muchas gracias. Un saludo para la señora Nelly y a toda la linda gente de Guayamayo. El señor Almerco. Y el señor Almerco, muchas gracias de parte del primer mayordomo, don Silvino Julián. Ya volvemos, amigos, ya volvemos. Quería nomás visitar.
7. Leo, papi. Saludos para Guayamayo. Agrado de ellos para que cumpla la mamita Santa Rosa con todo. Es mi estímulo, mi cariño por parte de Transporte Pandora. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bueno, buenos días con todos nuevamente. En primer lugar, agradecer a Dios, nuestra mamita Santa Rosa, que ya estamos en puertas de nuestra fiesta. Gracias por el presente. Acá Violeta, y acá al señor Pandoro, Osvaldo, gracias por el cariño, gracias por ese estima, por ese desentendimiento. Nos han traído unos animalitos hoy día de Pistapaco y 27 de agosto, para nuestra fiesta 30 de agosto de este año 2024. Muy agradecido de parte de mi esposa, mis hijas, de parte mía, muy agradecido por el presente de mi casa. Freddy es el modelo de Carbón Mayo. Yeah.
Gracias.
Cuatro caminos, gracias Nerva, gracias a usted, a tus hijos.
amigos. Gracias por el presente. Les esperamos acá para disfrutar de esta fiesta 32 en Carlomagno. Muchas gracias, Nelva. Porque el día de hoy se está realizando el tradicional Pistapacu, que es el beneficio de los animales para poder, ¿no?, tener la carne y alimentar a todos nuestros visitantes, amigos, vecinos que nos llegan a visitar. Así que estamos acá recibiendo muchas gracias a su esposa por abrir las puertas de su hogar, también de su local. Estamos acá para saludarlos y hacer un presente como institución, como municipalidad de Carlomagno. Muchas gracias. Muy buenos días, en esta ocasión con nuestras autoridades de nuestro pueblo Carlomagno, agradecido por la visita, ya que hoy día se da inicio prácticamente de nuestra fiesta patronal 30 de agosto. Hoy día es día 27 de agosto, día de Pistapacu. Como ustedes pueden observar, ya está acá la familia, las amistades, llegaron nuestras autoridades, y nos estamos desde muy tarde, desde las 5 de la mañana, en ese ajetreo de Pistapacu. Ya van llegando los familiares, las amistades, con sus presentes, y nosotros desde ya muy agradecidos con todos, con toda la familia, los amigos, y qué más, nuestra ciudad de Carlomagno, con todos sus regidores, con todos los que nos han venido a visitar. Muy agradecidos. Gracias, señor alcalde, gracias a sus regidores, muchísimas gracias, gracias por su presente. Esperamos que nos puedan visitar también la fiesta, y esperamos que sea de agrado para todos nuestros paisanos y todos los que nos visitan a Carlomagno. A este local, que es de la comunidad donde nosotros estamos realizando este año la fiesta 32 como primer mayordomo. Muchísimas gracias de parte de mí, de mi esposa. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Claro que sí, muchas gracias. Claro, un caliente tradicional de maca negra, para que el pueblo que venga, los visitantes, lleguen acá y le pidan a nuestro primer mayordomo el calientito de maca negra. Un saludo a los vecinos,
y así dar la vuelta y terminar con todos. Yo les agradezco sinceramente, muchísimas gracias y sigamos adelante, pues, este 30 de agosto. Gracias, Divino. Vamos a estar devolviendo. Me comenta que ustedes serían 29 de la amada, ¿no? Sí. ¿A qué hora va a estar llegando al transmisor para que vean? Usted tiene que servir y tiene que tomar, me parece, del calichero. Si no, le vamos a detener al calichero. Sanción. Muchas gracias. Adentro, los ancho, siempre cámara, con la las lista, hermosas melodías de tu orquesta, ay, la Filarmónica Unión Sociedad del Perú, la de los ricos guayos. Un nicaragüayo, una hermosa mora caído, una hermosa fiesta 30 de agosto en mi caruamayo un hermoso amor ha caído, toda primorosa lleva por nombre Santa Rosa, hermosa por milagrosa, por tus dedos cantaremos con el corazón alegre en la fiesta 30 de agosto. Hermosa por milagrosa, altos devotos cantaremos con el corazón alegre en la fiesta 30 de agosto. Así se baila, yo en bandura mirá mi esposa, Luzmila Flores Lastra e hijo, Brías Bandura Flores, siempre con la brecha de transportes, Brayancito. En mi caruamaya, un hermoso flor ha caído, toda primorosa, lleva por nombre Santa Rosa, hermosa por milagrosa, hoy tus devotos cantaremos, con el corazón alegre, en la fiesta 30 de agosto. Hermosa flor milagrosa, hoy tus devotos cantaremos, con el corazón alegre, en la fiesta 30 de agosto. Y como gocen los barrios de Micaruamayo, Mirko Arias Ceballos y esposa Primitiva Peñalosa Caramba, e hijo Tallero Arias Peñalosa. Tu hermosa manta te pondrás, tu hermoso poncho te pondrás, para cantar en vela, en el día de Santa Rosa. Tu hermosa manta te pondrás, tu hermoso poncho te pondrás, para cantar en vela, en el día de Santa Rosa. Y siempre en la casa de disfraces, Indel, el centro cultural, diferentes corazones, una sola pasión, con las manos, hinche delgadito. Y siempre con las hermosas melodías de tu orquesta, la Filarmónica Unión Sociedad del Perú, la de los ricos guayos. En mi caruamayo, un hermoso amor ha caído, toda primorosa, lleva por nombre Santa Rosa, hermosa por milagrosa, votos de votos cantaremos, con el corazón alegre, en la fiesta triunfa de amor. En mi caruamayo, un hermoso amor ha caído,
A Walter Paredes, es uno de los trabajadores de la empresa Tronil, que nos ha hecho un gran presente. Yo muy agradecido, en esta ocasión su hermano nos ha hecho el presente porque Walter está de viaje. Gracias, Waltercito, muy agradecido, Walter. No esperaba esa tan sorpresa tuya, pero de corazón te digo muchísimas gracias, Walter. Y siempre en la casa de disfraces Indel, el centro cultural, diferentes corazones, una sola pasión, las manos, hinche del gatito. Y siempre con las hermosas melodías de Cuequista, la Filarmónica, Unión Sociedad del Perú, la de los Juntos, En el 5 le pones, cuando está cerrado, en el 5 le pones. Sí, ahí tenemos otra. Ya.
La señorita Josie Arias López, por nuestro cargo amado.
Santiago Campos. Gracias por tu confianza, gracias por tu cariño, gracias por tu linda amistad. Saludo para la familia Santiago Campos. Santiago Campos, agradecido por tu persona, con un trato número uno para nosotros. Muchísimas gracias. Te recuerdo, lo vamos a llevar siempre en el corazón, hermano. Muchas gracias por contar en nosotros. Recuérdame que yo a ti te decía, no te burles de nada, amor. Saludos para Llamas Martina Lino. Salud, hermano. Salud. Saludos para mi chutito. Sentimiento durantero. Jorge Luis Paita Capta. Para mi hermano Víctor Arias Quispe. Un saludo muy especial para Víctor Arias Quispe. Muchísimas gracias por la pachamanca, hermano. Muchísimas gracias. A nombre de AM Producciones te damos las gracias. ¿Por qué te fuiste sin despedirte, ingrata? Si sabías que te amaba, seguro que tú ya tenías tu amante. Es por eso que te fuiste. Oh, Padre Sol, oh, mamacha tan valiosa, derramen tus bendiciones sobre tus hijos que vienen en multitudinario peregrinaje. En tardes de aquebrada emoción telúrica, o en noches inolvidables a la luz de la luna. Ya volvemos.